Desde que llegamos a este país ha sido siempre trabajar, pero yo sola. Aunque vine con mi esposo, yo soy la que trabajo adentro y fuera de la casa, porque él es el típico hombre para quien ayudar en casa es solo tarea de mujeres. Tiene ya varios años sin trabajar formalmente y ahora llegó esta pandemia para arruinarlo todo, aún más. Llevo tantos años esperando que se cumplan aquellas promesas de que contigo en las buenas y en las malas. Ha corrido tanta agua. Todos los sueños que tuvimos al llegar, ¿dónde están? Mis padres me lo advirtieron, pero no. Uno no escucha a los padres nunca. Ya no aguanto más. No lo soporto. Esto se tiene que terminar. Llegaste. ¿Cómo te fue? Ay, bien. ¿Te dijeron algo? Nada nuevo. Pero te van a llamar, te van a dar el trabajo o algo. Oye, creo que deberías poner un poquito más de empeño de que te vaya bien, ¿no? Sinceramente yo no puedo pagar todos los gastos de la casa, no me doy abasto entre la casa y el trabajo. Y son demasiados gastos para mí sola. A ver si le ponemos un poquito de mejor energía al asunto, ¿no? Ay, ya, por favor. Dame algo de comer, que tengo hambre. Thank you.
ustedes el señor José? Soy la señora Cárdenas. Aquí está la encomienda. ¿Puede hacerlo? ¿Cuándo puede hacerlo? ¡Ey, ey! ¡Despierta! Vas a seguir durmiendo, todo el día durmiendo ahí, leyendo revistas. Te dije hace rato que tenía mucha hambre, hazme algo. Me quedé dormida. Quedé dormida, ya voy a terminar. Thank you.